Hello everyone. I hope you Saludos a todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a la nueva charla de la serie Webinars de Oro en Astrofísica. Mi nombre es Tomás Pucio y en conjunto con Evelyn Johnson hemos organizado el webinar de hoy para ustedes. Como las anteriores, tenemos una interpretación simultánea entregada por el señor Patricio González, quien interpretará al inglés y al español. Pueden escuchar la interpretación al español de la conferencia al pinchar el botón de interpretación que se encuentra en la parte inferior de la derecha en la ventana Zoom y seleccionar el idioma español. También hemos publicado algunas instrucciones en la ventana de chat que se puede activar con el botón chat abajo en su ventana de Zoom. As there is no such thing as a free lunch. Y como no hay un almuerzo gratis, entre comillas, quiero agradecer el generoso apoyo del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines, también conocido como ACATA en español. Muchas gracias a todos por sus comentarios y sugerencias. Si es que están viendo la grabación de esta charla en YouTube, por favor, dejen sus comentarios a continuación en YouTube y por favor, compartan las charlas con sus amigos y colegas que lo pueden encontrar interesante. Si desean apoyar la serie de seminarios Golden Webinar o darnos su opinión, por favor, envíenos un correo electrónico y si tiene preguntas durante la charla, por favor, escríbalas en la ventana de preguntas y respuestas. Antes de comenzar, me gustaría presentar a los otros panelistas. Por supuesto, tenemos Adam Rees, quien es el orador de hoy, Patricio González, el intérprete, Tomás Pucia, in persona, que somos los anfitriones, y del Instituto de Astrofísica de la PUC tenemos a Alejandro Clocchiati, Nelson Padilla y Ezequiel Traister. También tenemos a los estudiantes y postdoctorados Francisco Carrasco y Álvaro Valenzuela, y también panelistas invitados, Rohan Rajatagwankar, quien es graduado de la Universidad de Toledo y trabaja en el Observatorio Géminis, Mario Jamuy, vicepresidente y jefe de la misión Aura de Chile, Lucas Macri, decano asociado y profesor de astrofísica en la Universidad de Texas A&M, y James Peebles, quien es el profesor de ciencia Albert Einstein en la Universidad de Princeton y premio Nobel de Física 2019. Y finalmente tenemos nuestro excelente equipo de preguntas y respuestas, Ricardo Acevedo, Daniela Fernández y Carol Rojas. Es nuestro placer presentar a Adam Rees como orador de hoy. Adam estudió su licenciatura en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, terminando en 1992, antes de trasladarse a Harvard para estudiar su doctorado que obtuvo en 1996. Después del doctorado, fue nombrado becario Miller en Berkeley antes de pasar al Instituto de Ciencia de Telescopio Espacial como astrónomo en 1999. En 2006 se trasladó a la Universidad Johns Hopkins al otro lado de la calle como profesor de física y en 2016 fue nombrado profesor distinguido Bloomberg. Parte de su doctorado midió la precisión de distancias de 20 supernovas en 1998 y dirigió el estudio en conjunto con Brian Schmidt del equipo de búsqueda de supernovas HIGH-Z, quien reportó la evidencia de la tasa de expansión del universo a través del monitoreo de supernovas. También él fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 2011 en conjunto a Brian Schmidt y Saul Perlmutter. Ahora, está trabajando actualmente en los estudios PANS y PanSTARRS, liderando el equipo de SHOES en el esfuerzo de mejorar la medición de la constante Hubble al 1%. Adam ha ganado numerosos premios y galardones, entre los que se encuentra el Premio Nobel 2011, el Premio Goober del 2017 de Cosmología y el Premio Shaw de Astronomía 2006. Por invitarme a dar un webinar dorado de Chile. Chile se va tanto como mi casa desde hoy y es un placer estar aquí. Ahora, les voy a contar un poco de mi trabajo reciente de medir las pulsaciones de estrellas, las estrellas en explosión y las distintas mediciones de medir el universo y cómo estamos utilizando eso para determinar la tasa de expansión del universo
Y a nuestra sorpresa, esa tasa aparentemente es más rápida de lo que pensábamos que iba a ser. Si quieren leer los detalles técnicos del trabajo, abajo a la izquierda está el trabajo de revisión y un paper reciente del equipo SHOES, donde se va a sacar parte de la información. Ahora volvamos atrás un poco y le quiero recordar una de las únicas formas que tenemos para aprender de la composición, edad y destino del universo, que es observar cómo expande alrededor de nosotros, ambos en el presente y también mirando hacia el pasado, de cómo se expandía en el pasado. Ahora, dado que el universo es homogéneo y es isotrópico en grandes escalas y que obedece la relatividad general, podemos llegar a una ecuación de movimiento del universo, de cómo el factor de escala A, el tamaño de la grilla, de la cuadrícula, o cómo esto crece con el tiempo como resultado de la gravedad y las condiciones iniciales del universo. Esto se captura en una ecuación que se conoce como la ecuación Friedmann, que está abajo a la derecha, que describe cómo el factor A cambia con el tiempo como resultado de la composición del universo, a la derecha de la ecuación de Friedmann. Ahora, no se puede observar directamente A, pero sí se puede medir el aproximado. El desplazamiento hacia el rojo, que es el estiramiento de las ondas de luz que vemos, no podemos observar el tiempo directamente, pero sí podemos medir las distancias a los objetos y, sabiendo la velocidad de la luz, podemos relacionar el tiempo a la distancia. De esta forma, observadores como yo pueden realizar mediciones de este tipo de cambio de tasa de expansión del universo. Ahora, antes era que cuando pensamos que el universo era sencillo, ya habíamos dicho que la materia era dominante, que toda la información que íbamos a aprender del universo, de la tasa de expansión, se podía aprender de los primeros dos derivados de los cambios de tiempo. El primero era el cambio del factor de tiempo, es la constante de Hubble, que da la tasa actual de expansión del universo, que dice que da el tamaño, la edad del universo, que era desconocido antes a un factor de 2, pero recientemente se conoce con mucha mayor precisión. El otro es el segundo derivado de A, que es la desaceleración, que nos dice cómo se está desacelerando la expansión del universo. Esto se espera por la materia, se esperaba por la materia del universo y la gravedad, que se iba a desacelerar en la expansión. Y al medir la tasa de desaceleración, se podía ver cuánto iba a expandir el universo, lo que nos da también información del origen del universo y la viabilidad de las teorías que teníamos acerca de qué sucedió posterior al Big Bang. Los años 90 eran una época especial para este tipo de emprendimiento porque se desarrollaron herramientas que se podían utilizar para medir distancias a largo alcance en el universo. Ahora voy a hablar de la medición de distancias, viendo qué tan brillantes son los objetos a la distancia. Esto se conocen como velas estandarizadas. Hay una relación de qué tan brillantes son y qué tan lejos están, conociendo su luminosidad relativa. Ahora voy a hablar de dos tipos de velas estándar. Una es la supernova, que son las estrellas en explosión. Creemos que están en la etapa final de su vida, conocidos como enanos blancos, que llega al límite de Chandrasekhar, que no se conocen los detalles. Creemos que están, por ejemplo, en un sistema binario hasta que la estrella llega a este límite o cercano a él. Y cuando explotan, son tan brillantes como 1,000,000,000 de luminosidades solares. La otra que vamos a mencionar para una estrella normal es una estrella gigante que pulsa hacia adentro y hacia afuera, que son los tipos de variaciones cefoides. Son más comunes, tienen 100,000 veces la luminosidad del Sol y hay una periodicidad de cómo pulsan y cuánto demora que vayan de máximo a mínimo y de vuelta a la inversa. Y la luminosidad, que tiene que ver con los principios. Ahora, en la práctica, no vemos solamente las velas estándar para determinar qué tal y cuáles están. Tenemos que a veces realizar correcciones para leves diferencias en su luminosidad, que es una charla técnica aparte que habría que dar.
adicionalmente, estamos observando las velas estándar por el polvo que interviene en las galaxias donde están, que tiende a cambiar los colores de la luz, así que también lo calculamos. Hay pequeñas correcciones que se realizan. Ahora, a mitad de los años 90, yo diría que se construyó el tipo de diagrama del tipo de supernova A. El más importante como primero de los estudios vino de Chile, de Colán Tolono, de Mario Monoy, y los otros en su equipo, que encontraron 29 supernova tipo A. De acuerdo a mi tesis, el doctorado, hice una contribución modesta a esto con un número pequeño de supernovas adicionales. Así que entre ambos estudios se puede ver la expansión del universo de una forma bastante pronunciada, demostrando que este tipo 1 de supernova daba distancias ahora y un dispersamiento igual a 6%. Ahora, los astrónomos utilizan magnitudes, que es un sistema logarítmico de brillo y distancias parecido a la escala Richter o de decibeles. Y en nuestro sistema, 5 magnitudes es un factor de 100 en brillo que se traduce a un factor de 10 en distancia. Ahora, para determinar la constante Hubble, es decir, una distancia absoluta, habría que calibrar la verdadera luminosidad de alguna de estas supernovas tipo 1, tal como uno puede medir con un tipo de regla, llegando a la supernova. Ahora, en los años 90 esto era difícil de lograr, por lo tanto se continuó con 10 a 15% de precisión de la constante de Hubble. Con otro problema relacionado es medir la tasa de cambio de expansión del universo. ¿Qué se pudo hacer al extender este diagrama de Hubble, llegando a mayor riqueza y distancias, volviendo hacia atrás en el tiempo, para ver cómo cambiaba la tasa de expansión del universo? Ahora, como se mencionó al inicio de la charla, hace 20 años atrás, mis colegas y yo del equipo HICE y de Supernova, y quiero mencionar a Alejandro Cocciati, que está aquí, dos equipos salieron y vieron supernovas muy distantes con un desplazamiento al rojo a la mitad y se sorprendieron al ver que era más tenue de lo esperado, y antes la expansión del universo no se estaba desacelerando, de hecho estaba acelerándose, lo que significa algo muy distinto, que la materia estaba desacelerando la expansión, se requería ingresar la constante cosmológica de Einstein, lo que fue una sorpresa para el equipo. La preocupación era que si había un efecto astrofísico atenuando las supernovas aquí percibidas, quizás había algún tipo de polvo gris en el universo que no daba el cambio de color, o la distancia de la supernova eran algo que nacieron más tenue. Una prueba potente era ir a un desplazamiento al rojo aún mayor, porque cuando el universo era aún más joven, habría sido dominado por la atracción de la gravedad de la materia, así que habría desacelerado antes de acelerar. Habríamos visto un mayor brillo por las supernovas. Así que en las siguientes décadas lideré una búsqueda de encontrar más supernovas con el telescopio Hubble, y a la vez muchos proyectos de la Tierra recolectaron más datos de supernova. Más de una década después, hay 1.300 supernova tipo 1 que nos ayudan a realmente demostrar los detalles de este tipo de transición de aceleración a desaceleración, en particular con los datos de Hubble, a un mayor desplazamiento hacia el rojo. Por lo tanto, nuestra confianza aumentó, y esta es la realidad con la cual tenemos que trabajar con un universo que está en expansión. De hecho, es notable ver la mejora en la calidad de los datos en los últimos 20 años del esfuerzo. Nuestro descubrimiento inicial tenía una restricción de la densidad de masa en el universo con los contornos que se aprecian. Ahora, Dan Skolman, alumno posgrado mío, compiló la muestra Pantheon, que puede ver que vive en un área muy pequeña de confianza. Ahora, no es solamente los datos de supernova que nos permiten llegar a esta conclusión. Voy a hablar más de esto más adelante, pero hay otras técnicas que se incluyen. La oscilación bariónica, también
las otras de medición de las microondas del fondo, que también nos permiten medir la energía oscura que se relaciona a la aceleración del universo. ¿Qué es esta energía oscura y cómo acelera el universo? Esto hace que sea uno de los temas más importantes de la cosmología, porque realmente no sabemos o entendemos la física detallada. Sin embargo, tenemos unas ideas muy generales. La primera toma la idea de la teoría cuántica, que debería existir una energía de fondo o algún tipo de energía constante en el espacio vacío. Y esto, y el hecho de que el tener una energía en el ámbito de la relatividad general daría este tipo de relación a energía, pero hay una inconsistencia grande entre las dos teorías que nos deja muy lejos de poder calcularlo. Los primeros principios a gran detalle. Otra posibilidad es que hay otro campo en el espacio, otro campo que es temporal, quizás que cambia con el tiempo, pero que puede ser parecido a una constante, lo que yo llamo pruebas de existencias en otro ámbito de la física. Y la tercera posibilidad es que aún no tenemos la teoría correcta de la gravedad, que la nuestra se desmorona en mayor escala como la del universo. Ahora, sin una dirección tan clara, estamos yendo hacia adelante con una nueva paradigma que supone, número uno, que la energía oscura es la constante cosmológica de Einstein, porque lo más fácil de calcular y después se pronostica el resultado del experimento basándonos en eso y buscando diferencias con los experimentos. Y ahora le voy a contar del trabajo actual, que yo creo que es la más grandiosa de estas pruebas del paradigma que puede esclarecer la naturaleza de la energía oscura. Ahora le llamo la atención al tiempo actual, donde tenemos este modelo estándar de cosmología lambda CDM, o lo que llamo vainilla lambda CDM, porque es la forma más sencilla que podría tomar, que es descrito por 6 parámetros y un número de ansatz. Tomamos ese modelo tal como se habría visto tal justo después del Big Bang, un tiempo que llamamos recombinación, como se ve como arriba a la izquierda en el gráfico, y utilizamos este modelo para pronosticar, predecir, como después del Big Bang, cuál sería el tamaño físico de las fluctuaciones del plasma temprano del universo, incluyendo primordialmente las distancias y cuánto pueden viajar estas fluctuaciones en tamaño físico justo después del Big Bang, en una edad de 1000 años, o podemos predecir cuál iba a ser o debería ser la densidad de los bariones en el universo. Y después hacemos mediciones reales, vemos las fluctuaciones angulares en el fondo cosmológico, el fondo cósmico de microondas, y lo comparamos con el modelo, calibrando estos 6 parámetros del modelo, y después utilizamos el modelo evolutivo, llegando a lo que se vería hoy, donde tiene una dominación de energía oscura, lo que predice cómo va a expandirse el universo a través del tiempo hasta el presente, lo que predice la tasa de expansión del universo, lo que se utiliza con lambda CDM. Y también tenemos pruebas o protecciones y otras herramientas que nos habla de si estamos siguiendo las curvas reales, pero no nos dicen si realmente tenemos la precisión final. Ahora, 95% del universo que está en el tiempo presente es oscuro, en la forma de energía oscura, materia oscura, que es una física que no entendemos. Ahora, para esto se puede comparar lo que medimos con el valor predecido. Y un poco más de 10 años atrás, Lucas Macri, que también está en esta charla como panelista, y otros comenzaron un proyecto para hacer eso, para llegar a un nivel de precisión de la tasa de expansión del universo al construir un tipo de medición llegando a grandes distancias. Pero ahora es como llegar con una regla a una supernova y determinar no solamente las distancias relativas, sino absolutas. Y esto pensamos que lo podemos utilizar con técnicas geométricas para medir las estrellas pulsantes
y a las estrellas distantes para medir las supernova tipo 1. Hacemos esto para reducir las incertidumbres al recolectar los datos de una forma consistente que voy a describir y al también hacer observaciones en el infrarrojo o el cercano infrarrojo. También realizamos un estudio de la propagación de errores estadísticos y sistemáticos para bajar el nivel de errores y también en torno a un proyecto dedicado a una serie de 17 propuestas al Hubble a través de un tiempo de 17 años, casi 1,000 órbitas de datos para recolectar todos los datos. Ahora veamos cuál es la escalera de distancia, cómo se construye. Se construye para medir grandes distancias. En principio, una escalera de distancia muy sencilla y muy empírica. Se utiliza la geometría en distintas formas para calcular la luminosidad del cefeide, que es la primera parte, y después se ve las galaxias que tienen los supernova tipo 1 y vemos estas con el Hubble. Y esto se hace en distancias de 10 a 40 megaparsecs. Y finalmente, los supernova tipo 1, que hizo redshift, su desplazamiento al rojo, para determinar la constante de Hubble. Ahora, un par de cosas que quiero destacar. Esto es solamente empírico. No hay un modelamiento astrofísico de las fuentes. Y de hecho, no hay relatividad general o modelamiento cosmológico. Esto es geométrico tal como si se tomara una regla llegando a una supernova. Ahora, algo crítico en estas mediciones es medir el mismo tipo de objeto en distintas ubicaciones de una forma consistente con los mismos telescopios en lo posible y de todas las formas posibles para no tener errores sistémicos. Ahora, con la primera medición se ven las distancias geométricas en Astro 101, se mide las paralaxes de los objetos. El problema es que las estrellas, especialmente las variaciones de cefeides, están muy lejanos en el ángulo en que una estrella se mueve a través de las estrellas respectivas. Es muy pequeño el ángulo para las cefeides típicos de la Vía Láctea, que están a unos pocos parsecs de distancia. Este movimiento de las estrellas es un cienavo del píxel del Hubble. Es muy pequeño medirlo. Sin embargo, creamos nuevas técnicas para hacer eso, para describir las técnicas. Normalmente, cuando uno mide la posición de una estrella en relación a otra estrella, estarían limitados en su capacidad de ubicar o centralizar la estrella por un cienavo de píxel debido a la naturaleza de lo finito que tienen que ser las mediciones, pero esa es por una observación única. Tuvimos la idea hace un par de años de que si escaneamos espacialmente el telescopio durante las observaciones, en vez de recabar puntos individuales, estaríamos recolectando líneas. Muchos de estos puntos que nos permiten reducir el error al realizar muchas comparaciones entre las estrellas, y si es que aún están confundidos, básicamente, literalmente, movimos el telescopio y estos puntos se transforman en líneas y podemos comparar la separación entre estrellas una y otra vez. Aquí hay un conjunto de estas imágenes mostrando todo el contenido informacional de estas líneas escaneadas. Después extraímos todas estas líneas extraídas, escaneo por escaneo, alineado por el tiempo. Lo primero que notamos es que hay un ruido adicional en los datos que es un tipo de movimiento del telescopio mientras se mueve o rebota en la dirección perpendicular al escaneo, pero solamente medimos la separación entre las estrellas. Y como esto es constante entre las estrellas, cuando se toma la diferencia entre las dos estrellas que se ve abajo, se mueve este movimiento, se quita este movimiento, llegando a esta precisión de una milésima de píxel del Hubble. Así que después de un par de años de estas observaciones, pudimos medir los paralaxes de los cefeides más distantes en este movimiento de ida y vuelta. Es el paralax
Sí, un CFIB único que nos cuenta la distancia y con algunos de ellos pudimos medir la luminosidad de los CFIBs a este nivel de porcentaje. Y después la misión Gaia ha medido los paralaxes de muchos CFIBs utilizando técnicas más potentes. Simultáneamente hemos observado los brillos de los CFIBs para colocarlos en el mismo telescopio de escala del Hubble, como los CFIBs distantes, para mostrarle cómo se ven estos datos midiendo el brillo de estos CFIBs. Esto se hizo para 50 de los CFIBs de la Vía Láctea con la precisión de Gaia, de paralaxes, lo que nos da una calibración de 3%. En los siguientes meses, Gaia va a mejorar la precisión de sus distancias y expandimos la muestra de esos CFIBs que deberían llegar a una calibración de 1%. Ahora, entre estas dos técnicas que describí, entre Gaia y el escaneo espacial, además de la generación antigua de mediciones de paralaxes, hay tres formas de calibrar la medición de CFIBs y calibrarlo para la Vía Láctea en el mismo rango de periodo que se ven CFIBs en las galaxias de distancias. Ahora, cuando Gaia llegue a su precisión final, debería llegar a 0,4% de incertidumbre la constante de Hubble. Ahora no hay una sola forma de hacer una medición de aquí a las estrellas, aun con parallax. Hay otras técnicas que son muy potentes en los últimos años. Otra técnica es el método del eclipse desvinculado de binarios, que tiene que ver con el tamaño físico de una estrella orbitando otra estrella y se mide el tamaño angular que le da una distancia geométrica a las estrellas. Esto ha sido realizado en un porcentaje de 1,2 en la nube magallánica y también se mide el movimiento kepleriano alrededor de un agujero negro supermasivo en NGC 4258. Mi colega Lucas Macri ha observado muchos CFIBs en esa galaxia para traer eso al conjunto de forma de calibrar la variable de CFIBs. Ahora, con las mediciones se puede ver las galaxias cercanas con supernovas y ver las CFIBs dentro de ellas. Esto tiene que ver con la constante de Hubble, porque cada supernova tiene una precisión hasta 6% y el arc raíz cuadrada de lo observado va a limitar la constante de Hubble. Esto ha sido lento, llegando hasta hace un par de años atrás, solamente habían 19 estos objetos para calibrar. A través de los últimos años hemos recolectado observaciones 19 más para llegar a un total de 38 a final de este año. Estos son todos los supernova tipo 1 que están disponibles, 1A, que están dentro de la distancia aceptable y se debe producir de una forma que crea la muestra, que sería muy difícil aumentar la muestra. Esto sí nos va a llevar al marcador de objetivo de 1% que queremos lograr. Aquí vemos las relaciones de luminosidad periódica de las CFIBs en cada una de estas galaxias que son anfitrión supernova para medir las distancias relativas. Antes se había dicho en la charla que se puede reducir los errores sistemáticos con las mediciones pasadas. Una forma es medir las variaciones de CFIBs con el Hubble y el mismo instrumento, los mismos filtros, el mismo rango de propiedades de las CFIBs en ambos las galaxias ancla, donde se calibra geométricamente, y los anfitriones de supernova. Esto se hace para todas las galaxias con CFIBs. Y aquí se ven las variaciones para las CFIBs y galaxias anclas. Finalmente, se reducen los errores sistemáticos al hacer las observaciones de las observaciones CFIBs en el cercano infrarrojo, porque se puede ver a través del polvo más fácilmente y tiene menos impacto sobre las mediciones, son menos sensibles y también tiene diferencias en las abundancias químicas. Esto se ve en la nube magallánica, donde si ven la parte inferior de esto de lo óptico,
hasta el infrarrojo a la superior, ven la dispersión de la relación periódica. El tercer paso, que alude a lo que mencioné en la charla, es la supernova tipo 1, que mide la tasa de expansión del universo y se puede medir la característica del brillo del supernova tipo 1, da un desplazamiento hacia el rojo y lo calibrado para determinar la constante de Hubble. Esto es hecho simultáneamente con un sistema de ecuaciones que es relación a los cefeidas y sus calibraciones geométricas a los brillos de cefeidas en las galaxias anclas y finalmente a la supernova tipo 1 en el flujo de Hubble, que tiene que ver con covariancias, cálculos simultáneos. Y finalmente llega la determinación de dos números, la luminosidad absoluta de una supernova tipo 1 y la intersección con la constante de Hubble. Ahora, si vemos el conjunto de ecuaciones y los resultados, pueden ver los tres pasos que mencioné. Hay cinco fuentes de calibración geométrica. Hay un par de nuevas que voy a mencionar más adelante que se utilizan para calibrar las luminosidades de los cefeides y después lo que se calibra los tipo 1 y después se calibra con la constante de Hubble y el desplazamiento al rojo y el valor es 73,5 más menos 1,4. Ahora sí, llegando a una incertidumbre de 1,9%. Ahora de Planck se pueden acordar que era mucho menor o un poco menor, a una diferencia de 4,2 sigma. Exploremos esa diferencia más adelante. 15 años atrás, la parte más difícil de estas mediciones era la calibración geométrica. Ese primerísimo paso que ha variado bastante en los últimos años. Ahora podemos desglosar cada uno de los valores, el constante de Hubble de cada una de las siete formas de calibrar los cefeidas, precisamente utilizando NGC 4258, el método de disimulación de eclipses binarios, la medición original de parallax del Hubble, la nueva de escaneo espacial que hizo nuestro equipo, la combinación entre los parallaxes de Gaia y los HST y los dos nuevos en los últimos meses que utilizan no los parallaxes del cefeida, sino los compañeros y los anfitriones. Y esto da unos resultados compatibles con la constante de Hubble, con una variación de 2 sigma. Estos métodos tienen una variación leve. Utilizan el mismo instrumento, pero quizás de una forma distinta. Puedo hablar más de eso en las preguntas y respuestas. Parece que no hay gran alivio de este problema al utilizar un ancla distinta. ¿Qué pasa con los otros sistemáticos? Ahora, una métrica que hay que mantener en mente es la diferencia entre Planck y el universo local. Representa 2 décimas de la magnitud, 20% al brillo de cada uno de estos objetos, sea cefeides o supernova tipo 1. En el análisis creamos 23 variaciones, distintas formas de escribir el polvo de las galaxias que tienen cefeidas o supernova tipo 1. Si calza con la luminosidad en relación como curva única o múltiples curvas, donde se comienza el flujo de Hubble, la supernova tipo 1, cercanamente o más lejanamente, qué tipo de galaxia anfitrión se debe considerar para la supernova tipo 1, todo tipo, los que están en galaxias espirales o galaxias locales. Estas variaciones hacen poca diferencia porque hay un buen mateo entre las muestras para la supernova entre ejecuciones 2 y 3 y los cefeides 1 y 2. Ahora, otra pregunta típica para resolver este problema es si podemos vivir en un vacío gigante, en un área libre de materia para que el universo se expandiera más rápidamente. La teoría LSS, que habla de tipo de aglomeraciones, lo ve en 15 sigma y el diagrama de Hubble realmente también la desestima. Podemos extender el diagrama Hubble a desplazamiento al rojo 1 y vemos que sería evidente en los estudios con Hubble. Pueden tener variaciones del 0,6% de la constante de Hubble, pero no cercano al 9%. El instrumento en el telescopio Hubble, cámara 3,
ha sido calibrado lo suficientemente bien para hacer las misiones? Y diga que sí, se ha calibrado a través de 15 magnitudes para presentar 0.3% de incertidumbre en la constante Hubble, pero no hay nada tan distinto. Esto también están las aglomeraciones de los cefeidas, y yo diría que no hay problema. Nuestro equipo sacó un paper que muestra que la amplitud de los cefeidas están de acuerdo a la cantidad estimada de aglomeramiento. Hay una diferencia entre los supernovas en sí y los dos extremos en la escala de medición. Vimos las mediciones de los residuos de Hubble. Podemos presentar 0.3%, pero nada cerca de este nivel. En los últimos años, la mayoría de las mejores, nos damos cuenta, vienen del primer paso, pero este ha sido un proceso gradual. Y volviendo al Key Project 2001 y las 5 iteraciones del proyecto, hemos enfocado en bajar el error y ver distintos tipos de experimentos y métodos para ejecutarlos. Nadie debería estar drásticamente sorprendido. Una de las ventajas de este trabajo de utilizar cefeidas para calibrar los estudios de supernova es que ha sido el más utilizado en los últimos 20 años y ha dado resultados muy constantes a través de ese tiempo. Vemos este trabajo hecho con distintos instrumentos en el Hubble, hecho por distintos equipos. También tenemos los resultados finales con la recalibración del 2012, que era muy similar a los resultados que encontramos hoy. Medimos los brillos en distintas ondas. Vemos gente del equipo Planck que toma los datos, los reanaliza ellos mismos y les da resultados muy consistentes. Vemos gente que utiliza distintos conjuntos de supernova, distintas técnicas de análisis Bayesian, no solamente las regresiones multilineares. Esto también se ha transformado en un problema en la clase estadística en la Universidad de Toronto, y es la misma respuesta que obtenemos nosotros. Así que realmente nos reasegura esto. Ya que utilizamos los cefeidas para estos cálculos, y es porque tienen la mayor indicación por distancia y tienen la mayor cantidad de calibración independientes y tienen la capacidad de tener la mayor consistencia en mediciones a través de la escalera de distancia, y son los más probados, en mi opinión. No son la única forma de medir la constante de Hubble. El año pasado tuvimos una conferencia acerca de esta controversia, donde otras técnicas fueron presentadas, y algunas de estas supernova tipo 1 con las cefeidas y otras Miras, y también Tip of the Red Giant Branch y Strong Landing utilizaba. Hay otra escalera de distancia, fluctuaciones, brillo, o también Single Rung como técnicas que se relacionan al flujo de Hubble. Ahora no pueden promediar todo esto porque algunas de estas utilizan datos traslapados, sin embargo pueden ordenar como de un menú para construir un promedio que es independiente al tomar una cosa de la categoría 1 de una medición de distancia de supernova, una de la categoría 1, una de la 3 y 4, y después un tipo de desafío o control para no utilizar todo. Aquí están las combinaciones de datos que hacen estas distintas opciones, mostrando que el promedio es bastante consistentemente mayor de lo que vemos en un universo temprano. Ahora no se puede culpar las mediciones de Planck. Hay otras formas de medir y pronosticar y calibrar el modelo cosmológico y medir la constante de Hubble utilizando otros experimentos del fondo de microondas para calcular los remanentes, conocidos como las oscilaciones bariónicas o la síntesis, las mediciones de síntesis del Big Bang de una forma similar. Y de una manera consistente vemos la diferencia entre los predicciones tempranas de la tasa de expansión del día de hoy y lo que vemos realmente, conformando una matriz. Esta diferencia están las
mediciones del universo tardío en el eje X, la orden de su precisión, y las mediciones del universo temprano en Y. Podemos convertir esto a cuántas definiciones estándares están por separado las mediciones, y si nos enfocamos en las mediciones que vienen de Planck, que son las más precisas, podemos ver que esta diferencia es bastante consistente, sea de cefeides o Myras o todas las mediciones que no utilicen Lansing o supernova. No hay, diría yo, un control único que elimina este problema. Ahora, ¿qué sucede? No lo sé. Una posibilidad es que es y que hay una solución base a la física que puede ser un cambio en el modelo cosmológico en tiempos tardíos o tiempos tempranos. Resulta que en los tiempos tardíos sería más difícil porque hay datos adicionales en tiempos tardíos, de acuerdo a las oscilaciones que pueden limitar cuánta energía oscura se puede medir u otras propiedades como de la curvatura o del universo. Se ve un poco más fácil cambiar el universo más temprano. Si cambian la física del modelo cosmológico antes de recombinación, en particular, y les destaco el Hubble-Hunter's Guide de Knox y Millea, si es que anota la energía antes de la expansión del universo, se vuelve más transparente. Y también tenemos el tipo de medición estándar del universo temprano llegando a un mejor tipo de consistencia. Se tiene que hacer de una forma, de tal forma que no tenga efecto negativo sobre las mediciones con el fondo de radiológico cósmico. Ahora también hay otros estudios de energía oscura que no solamente es la inflación del Big Bang o la aceleración presente, pero un tercero. Algunos piensan que tres veces es demasiado, otros pueden ver una conexión apelativa entre todos estos. Otra que escuché recientemente es la producción de modelamiento de baja escala en homogeneidades del universo temprano con campos primordiales, magnéticos. Y antes de tener la recombinación, la comunidad teórica lo está pasando bien, jugando con distintas posibilidades. Otro desarrollo reciente que digo que vale la pena mantener en mente es lo que yo diría otra tensión entre las predicciones del universo temprano de cómo deberíamos ver el universo tardío. Y esto está en otra medición cosmológica, Sigma 8, que ve como el tipo de grumosidad del universo. Típicamente se ve con las mediciones cercanas, con una técnica en inglés que se llama weak lensing, que le da menores valores que los datos de Planck CMD, que está en azul, lensing está en verde, perdón, en naranjo aquí. Y más recientemente, a través de mediciones del Sloan Digital Sky Survey, tiene una desviación de 3 sigma o que pronostican un valor de la constante de Hubble mayor a 70. Es bastante similar para ver otra tensión de una forma de esta manera entre el universo tardío y temprano, que puede hablar del modelo cosmológico y otras mediciones utilizan otras técnicas que se conoce como el método Tully Fisher, que lo calibran con cefeidas y que da este resultado consistentemente mayor. Se pueden preguntar entonces si se puede creer estas mediciones con una discrepancia sin una mayor explicación. Yo diría sí, seguro. Entonces, siempre la ciencia, en particular de la física, donde vemos y medimos fenómenos, la precesión de la órbita de Mercurio, el problema de los variones faltantes, antes de que pasen décadas o que tengamos mayor creatividad para deconstruir lo que está realmente sucediendo. Tenemos problemas el día de hoy de que hemos renombrado nuestra falta de comprensión. La curva de rotación plano son la materia oscura y la aceleración del universo tiene que ver con por qué lambda S es tan pequeño, y que es un verdadero problema en entender la naturaleza de energía oscura. Tenemos que tener cuidado de no ver nuestra falta de explicación como un indicador de que si es que creemos las misiones o no. Más bien, hay que mantener estos problemas con nosotros
hasta que se pueda entender qué sucede. Este año esperamos mejorar de una forma significativa la medición presente del universo, que nos daría más pistas a qué está sucediendo. Tenemos más de estos calibradores de cefeides que están siendo calibrados ahora, y también tenemos una posibilidad de tener una escalera de dos distancias. Ahora, con estas mediciones adicionales, podemos llegar a 1,2% de incertidumbre. Hay otras técnicas que la gente está empezando a emplear, ondas gravitacionales del Observatorio LIGO para medir la tasa de expansión del universo, y otras misiones en la Tierra y en el espacio, WZ, que mejor caracteriza el estado de energía oscura hoy, que va a apuntar a la energía oscura causando el problema, o bien diría en que la descarta completamente. También hay nuevos experimentos CMB que ve firmas tempranas de la energía oscura. Yo diría que son problemas de la investigación que hay que mantener en mente. Lo voy a dejar con pensamientos finales. Diría que la discrepancia de 5 sigma, dependiendo de qué datos combina, puede ser tan bajo como 4 sigma o tan alto como 6 sigma. Sin embargo, una descripción más justa sería que no hay una medición del universo tardío que es menor que las del universo temprano, que es otra forma de decir que estamos viendo discrepancias consistentes. Aparentemente es robusto porque no podemos pensar en una sistemática que puede causar esto, porque hay tantos experimentos independientes que requeriría múltiples fallas catastróficas. En este punto, creo que es muy interesante, al menos que tienen tanta confianza en el lambda CDM bayesiano, que es menor a 5, y no sé lo que está sucediendo y no finjo saber qué está sucediendo, pero creo que tenemos que seguir la evidencia y permitir que los colegas teóricos sean creativos, y también recuerden que el universo puede ser más astuto de lo que somos nosotros. Y voy a terminar la charla en ese punto, así que muchas gracias por escucharme y podemos continuar quizás con la discusión de panel. Muchas gracias, Adam. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna sugerencia del panel primero? Muy bien, no veo ni una mano levantada. Puedo comenzar. Muchas gracias por la gran charla, Adam. Entonces, ¿cómo se puede avanzar en caracterizar este vacío? ¿Hay alguna forma en que se puede ver un método dipolos? Las muestras son tan grandes que se puede comenzar a hacer eso. No sé si has visto esto. Bueno, hay múltiples misiones y experimentos que están en desarrollo ahora, que están realmente comenzando, casi comenzando ahora, que van a medir estas características, la supernova, lensing, a mayor precisión, mayor desplazamiento al rojo, entre otros, para mejor caracterizar la ecuación del estado de energía oscura. Si podemos descartar que es menos uno en todo momento, entonces aprendemos algo importante, que no es una constante cosmológica, pero si es menos uno, no nos ayuda, pero en términos de podríamos estar seguros de qué es la energía oscura y nos ayudaría en el problema de la el problema de tensión de la constante de Hubble, y que no es algo distinto como que la energía oscura lo causen. Todos estos diagnósticos tienen el máximo de época del universo. La acción de la energía oscura es reciente, así que no hay que ir a un desplazamiento al rojo tan tardío. Yo diría que viene la mayoría en desplazamiento al rojo al 2 o 3. 2 o 1, perdón. Entonces, los experimentos como Expreso, donde se hace la topografía de cuasares con un desplazamiento del rojo al 6, no ayudaría. Bueno, nunca le diría a alguien que no haga una medición cosmológica, que va a medir algo que nunca se midió antes o de una forma que nunca se ha hecho antes, pero si están anotando una prescripción de cómo tratar la energía oscura, yo diría que hay que ir a el desplazamiento rojo 6, es ahí cuando es dominante,
y ahí está el mayor apalancamiento. Alejandro Ezequiel tiene una pregunta de seguimiento. Sí. Primero, muchas gracias por la gran charla. Es un seguimiento. Yo he estado siguiendo con gran interés que Elizabeth Rus y otros están utilizando Quasar como velas estándar. Ahora se puede mejorar y están encontrando que cuando van a desplazamiento al rojo, todos son consistentes con la supernova, pero con alto hay una diferencia con la densidad de energía oscura. Así que me gustaría combinar dos preguntas. ¿Cree que hay un proyecto de expandir la supernova llegando a mayor desplazamiento al rojo? ¿O qué piensas de eso, que puede aumentar la energía oscura ayuda? Bueno, diría primero de los cuásares. Yo alertaría a la gente que hiciera medición a una nueva forma, porque se aprende algo. Tenemos precaución con los cuásares porque al describir estos mecanismos tan naturales que forman las supernovas y redes y otras cosas que son velas estándares, es de muy curioso que los cuásares pueden ser una vela estándar. Es muy buena y se ve un rango interesante. Después, en una sola corrección, la dispersión es una magnitud más de la supernova de tipo 1. Así que hay que ver qué está oculto en esa dispersión. Así que yo diría que hay que tener mucha precaución con la interpretación de los cuásares. Sin embargo, el hacer esas mediciones puede ayudar para entender la curvatura. Creo que es posible con las nuevas mediciones y misiones podemos extender la supernova 1 a, y esto, por ejemplo, la naturaleza demora en crear un supernova tipo 1, pero sería interesante verlo. Creo que Jim tenía un comentario. Hola, sí. Gran charla, Adam, muchas gracias. Debo recordarle que anoté CDM y después Lambda CDM en los años 80. Solamente me refería a él como contraejemplo al problema aparente de contabilizar la distribución strictly en un fondo de radiación de microondas tan llano. Ahora, he estado esperando tanto tiempo para correcciones que aparezcan y espero que usted la encontró o algún tipo de pista. Bueno, quiero comentar eso. Usted toma Lambda CDM tal como usted lo tuvo como visión y cómo calzar los datos 20 años atrás, digamos, poco después del descubrimiento de supernova, y después los resultados CDM. El restringir los parámetros por 100,000. Y eso no lo rompió, no rompió el cálculo. Eso es muy sorprendente y muy notable, que sobrevivió 5 órdenes de magnitud. Ahora, al final, todos los modelos se rompen porque son modelos, no son naturaleza en sí. Así que, como sabes, hay bastante ignorancia en Lambda CDM. Es razonable pensar que se puede romper en algún momento. Sería defraudante si no nos diera una pista en romperse de una forma útil, para así decirlo. Estoy bastante de acuerdo, Adam. Y creo que todos estamos compartiendo la ambivalencia que de un lado Lambda CDM ha pasado por un sinnúmero de pruebas, que es notable. Y por otro lado, espero que hay más que aprender, tal con las pistas que usted nos da. Esto no es un emprendimiento base a la fe, dirían. Lambda CDM sobrevivió tantas pruebas rigurosas que si vamos con mayor rigor, tengo confianza que va a sobrevivir. No, simplemente seguimos haciendo las mediciones y vemos que aprendemos. Okay, so Alejandro had a question. Muy bien, Alejandro tiene una pregunta. Estoy pensando lo siguiente, Adam.
La mayor parte de las discrepancias, la mayor parte viene de las mediciones de Planck. ¿Qué tan seguros estamos de eso? Hace algunos años atrás, uno podría haber dicho, ah, hay un problema con Planck. Pero más recientemente, hay buenos datos de la polarización CMB-ACP, que independientemente sacó los mismos resultados, 67 del CMD, y si lo combina con BAO, es básicamente con la misma barra de error, es muy cercano a él. Así que es un chequeo cruzado muy potente, no nos dice que tengamos la física correcta en recombinación, pero nos habla de la reducción de datos. ¿Puedo ver Mario con la mano levantada? Sí, muchas gracias, Adam. Qué buena charla. Allí, como saben, en esta semana pasada publiqué con mi grupo un nuevo paper donde analizamos la constante de Hubble con la medición de tipo 1A supernova. En nuestro trabajo fue difícil reproducir su último resultado porque las distancias de cefeidas no han sido publicadas. Ahora, ¿qué piensa la importancia que todos los datos utilizados en tan importante tema esté disponible para los usuarios? Así que publicamos esas distancias en el paper 2016, una tabla de todos los valores individuales. El de 2019 se basó en una mejora en el anclaje, en el primer paso. Esa mejora simplemente cambió con un número constante todas las distancias, así que usted lo interpretó correctamente en su paper. En mi opinión, cuando dijo esto parece ser que iba a ser un cambio constante, lo aplicamos todos. Normalmente no publicamos una nueva tabla con muchos números si es que cambian por una cantidad constante. Más bien, indicamos un nuevo punto cero para esto. En este caso, era solamente el punto cero que cambió. Y como había dicho, si es que me hubiese mandado un email, habría dicho hacer exactamente lo que usted hizo, que era simplemente cambiar el punto cero. Muchas gracias. Vamos a las preguntas y respuestas. Creo que Nelson tiene una pregunta que quiere preguntar. Sí, muchas gracias, Adam. Buena charla. Hay un par de preguntas con las explicaciones a la variación de la tasa de expansión. Chico Changlonsi habla si Dark Matter Decay puede afectar la tasa de expansión. Creo que también hay otras ideas, como un tipo de evaporación de microondas. Estas son ideas interesantes que se tienen que detallar. Cualquier alteración significativa, el tener materia oscura, interacciones, homogeneidad adicional, hay que volver al universo temprano y calcular cuáles serían las nuevas velocidades, nuevo tiempo de transparencia. Si es que hay algún cambio a la cantidad efectiva de radiación, y en una idea como esta hay que asegurarse que es compatible con el CMB. Ahora, lo que me gusta del Hubble Hunter es que da una descripción genérica de dónde tiene que estar la acción, dónde tienen que estar las interacciones, el desplazamiento hacia el rojo. Es un trabajo arduo porque los datos son tan restrictivos para crear una idea que no se descarte por los datos. Yo estoy emocionado que la gente haga ese trabajo, que es más allá de lo que yo puedo hacer. Así que soy un lector ávido de los archivos del archive. Wilhelm también tenía una pregunta. Gracias por la gran charla. Esta pregunta tiene dos partes. ¿Puede hablarnos
del trabajo corriente y continuo del modelamiento de supernova y cómo entendemos actualmente la luminosidad de la supernova. Bien, de la forma que se formuló la pregunta, voy a pensar de que hay como un cortafuego entre lo práctico y lo teórico. Y yo hablo básicamente de las velas de forma empírica, tal como Mario, mi persona y mi tesis doctoral de los años 90 estaban tratándolo. Ahora, hay un esfuerzo teórico paralelo que es difícil. Lo entendemos en un nivel de detalle bastante bueno hasta el momento antes de la explosión. Ahora, lo que causa la ignición, las condiciones de la estrella, si es que hay un proceso gradual de acumulación por una estrella única o que era un gigante, o si hay dos enanos blancos que se están fusionando, la ablación fue el centro o fuera del centro, que gira y después crea una explosión. Todo esto es difícil. Estos cálculos son complejos, en particular cuando tratan de hacer esto en los primeros principios, tienen problemas con la resolución de los cálculos en el computador. Es como crear una cuadrícula y decir, ya voy a resolver la física en una parte de la cuadrícula y después ven un tipo de explosión y después afina la cuadrícula y cambia cómo se ve la explosión. La naturaleza no debería hacer eso. Uno se da cuenta, tengo un problema con la resolución fina de mi capacidad de hacer este cálculo. Así que las teorías han tenido problemas en esa área. En cambio, los que hacen trabajo empírico con supernova lo trabajan como ejercicio paralelo y dicen, ok, voy a tratar estos objetos que son los mismos aquí como allá, así que sean parecidos, vamos a entender en modo general y voy a esperar que la teoría nos avise si hay algo distinto. Álvaro tiene una pregunta, sí. Muchas gracias, Adam, por una gran charla. Tengo una pregunta de dos partes. La primera es, ¿por qué se continúa utilizando HSD y por qué no migrar a otro telescopio mayor y más amplio? El segundo, es una pregunta, ¿cómo las encuestas de datos afecta sus trabajos como otro tipo de telescopios nuevos? Ahora, distintos tipos de telescopios dirían que tienen distintos, entre comillas, superpoderes y hacen distintas cosas. Algunos telescopios son grandes faldes de luz que nos permiten observar cosas tenues. El Hubble tiene dos superpoderes que son buenos para este problema, que es una alta resolución tremenda. El hecho de que está en el espacio tiene una mejora en la imagen, así que tratamos de escoger cefeidas, que son estrellas que se mezclan en visión con otras, y esto es algo que el Hubble puede hacer. Y este es un telescopio también que puede medir el mismo brillo de la estrella año tras año, lo que nos permite hacer mediciones consistentes en la escala de distancia, a pesar de que no se hacen todos en la misma noche. Hay muchos proyectos terrestres que van a ayudar con todas estas otras herramientas. No conozco un telescopio que pueda hacer las mismas cosas técnicas que Hubble, en particular en el espectro azul, donde se encuentran las cefeidas. Creo que vi la mano de Mario. Quizá tiene la respuesta. No, quería preguntar algo del público. Muy bien, adelante, Mario. Hay una pregunta del señor Alfredo Navarrete. Y él pregunta, debido a la expansión del universo, ¿hay un punto futuro donde la luz de las galaxias no va a llegar a la Tierra y solamente vamos a poder ver las estrellas de la Vía Láctea? Quizás puedes responder, Mario. ¿No? ¿Seguro? No, adelante. Bueno. Creemos que sí. Depende de la naturaleza de la energía oscura, pero si es como parece verse, que es energía bastante estática, entonces eventualmente la expansión es más rápida que la velocidad de la luz. No es que un objeto está moviéndose más rápido que la velocidad de la luz.
pero definitivamente hay una separación entre los objetos que se vuelve distinto. Los objetos distantes no nos va a mandar luz que podamos ver, pero hay cosas que van a estar gravitacionalmente vinculadas, como esperamos que sea Andrómeda, así que siempre vamos a poder ver Andrómeda, especialmente cuando viene a golpearnos en la cara en un par de miles de millones de años más adelante. Cosas que están vinculadas gravitacionalmente a nosotros vamos a poder ver lo más distante, no creo, al menos que cambie la historia. Lucas, quería preguntarle algo al público. Una pregunta, si hay algún tipo de vela estándar más avanzada y precisa que supernova tipo 1A, y si hay tecnologías venideras como los telescopios ELT o TMT. Quizás quiera responder. Creo que sé la respuesta, pero adelante. Hay un tipo de standard candle en las ondas gravitacionales, no en la luz, que puede ser un agujero negro en espiral con una estrella de neutrino. Y lo que es interesante es que las ondas gravitacionales en la luminosidad es cuánta masa se está combinando, y resulta ser que la forma en que dos estrellas se fusionan, hay una manera típica de cómo se ven las ondas gravitacionales que indica cuánta masa hay, y si se puede utilizar como una vela estándar, depende, se puede utilizar LIGO, LISA, a futuro que pueden lograr esta medición. Ya dicho eso, aún no han sido probados contra todos los desafíos que tenemos con la luz por décadas. Por ejemplo, ¿cómo calibran el brillo de una onda gravitacional? ¿Cómo calibran el tipo de strain del detector en un sentido absoluto o en un sentido relativo? Bueno, creo que hay cosas que se pueden hacer, pero depende de la tecnología y los desafíos. Y hay distintos tipos de estrellas. Mencioné un par de estos. El ver más adelante, reconocer estrellas más regularmente en cuanto a la luminosidad. Así que no conozco algo que desafíe los supernova tipo 1A. Hay tipo 2. Mario trabajó eso en su tesis doctoral. Son un poco menos precisas que los tipo 1A, un poco menos luminoso. Ahora, son menos potentes, pero a veces el juego es tener verificación cruzada, no solamente potencia de un objeto. Así que hay espacio para verificar esto. También estoy pensando en los masers que están más distantes. Quizás hay distintas fluctuaciones, como la de Hubble. Y ninguno de esos son velas estándar. Aquí están estas mediciones. Así que tengo una pregunta que es bastante interesante de Kapsra Gupta. Hay un estudio reciente que los enanos blancos con campos magnéticos largos que puede tener un límite exhibido. Esto quizás muestra que quizás no eran tan buenas para mediciones tipo velas como habíamos pensado. Es una muy buena pregunta. Esto surge siempre. Hay algunas mediciones nuevas en los tipos supernova 1A que puede ver si afecta las mediciones. Ahora, al tener problemas entender esto, al tomar este camino hace dos décadas, la información teórica y empírica, bueno, lo divertido es que si uno aprende algo nuevo, no necesariamente cambia el proceso empírico, porque siempre hemos comparado estos objetos de parecido a parecido. Por ejemplo, hacemos correcciones para la forma de la curva de luz empírica, cómo cambia la luminosidad. Ahora, lo que apalanca esto, no estamos tan seguros. Algo que alguien ve, un campo magnético que causa que la supernova explote con distinta masa, puede explicar parte de las correcciones empíricas que se utilizan, como el ancho de la curva de luz, pero no automáticamente nos dicen cómo cambiar lo empírico.
es la espada de doble filo, a utilizarlo empírico. Le protege de alguna forma, pero le da una ceguera en tener una comprensión más profunda. Quizá Alejandro y Mario pueden tener una mejor respuesta. No sé si tengo mejor respuesta, pero quiero comentar que sí encontramos supernova tipo 1A, que son muy brillantes, que están fuera de la correlación estándar, pero típicamente estas están en la computación de la distancia cosmológica, están menos afuera, para así decirlo. Es físicamente interesante crear una respuesta de por qué puede ser que hay una supernova tipo 1A que es el doble de brillo, de brillante que una típica, porque implicaría que sí se requiere construir un enano blanco, pero con más masa. Así que aquí uno no lo coloca típicamente. ¿Qué es el doble de brillante? Creo que vamos a Thomas para la pregunta final. Sí, tengo una última pregunta, pero hay un comentario interesante por Joel Primack, quien dice, Joel Primack, dicen una abundancia de cúmulos de galaxias altos en el desplazamiento al rojo, referenciando a Clipping 2020. Esto es algo que indica energía oscura temprana. Él dice, como pionero teórico de otro, Joel, mándame un email acerca del paper, me encantaría verlo. Genial. Clipping et al 2020. Una última pregunta, entonces. Leí que la revista Symmetry publicó algunos de sus estudios donde habla de la aceleración del universo. ¿Puede describir el momento cuando usted entendió que los parámetros de aceleración eran negativos? ¿Cuándo se dio cuenta de eso? Me gustaría decir que uno calcula y hace mediciones y utiliza el computador para que el computador diga, ajá, el universo está en aceleración, pero es mucho más tenso que eso. Este es un ejemplo, porque no estaba pensando en la aceleración. Yo pensé que nuestro experimento estaba midiendo la masa del universo, omega materia, y los observadores veían que está en 0.3, pero teóricos como Jim y otros dicen que hay que ir a mayores escalas. Así que encontramos los primeros datos de supernova de este tipo que puede medir esto. Y aquí escribí un programa computador que veía cuál era el mejor valor para omega materia y el computador me dio un número negativo que era menos 1 o 2 en mi libro de apuntes. Y estoy anotando la respuesta que me dio y dije, ah, esto es ridículo, me equivoqué en algo en la ecuación, algo en el código de programación, estoy fuera de los bordes de lo que es físicamente posible. Y me tomó varios días decir, ah, realmente parece que los datos están correctos, parece que hay otra forma de considerar el problema. Así que fui a un colega, Sean Carroll, que describe la constante cosmológica en las ecuaciones, y vi, ah, aquí hay una forma que no es tan alocada que se puede conversar de esto. Así que tuve cierta reticencia en hablar de esto. Fue un gran motivador. Ok, genial. ¿Hay alguna otra pregunta del panel? Yo quiero tomar un momento, como está en Chile, lo menciono en mi charla, quiero destacar una vez más la importancia, no solamente de la astronomía chilena, pero en particular este corpus de trabajo, el estudio de Colón Tololo, Mario, Alejandro, que estuvieron involucrados con eso. No sé qué tan claro quedó en la charla, pero no se puede medir la aceleración si es que no puede medirlo en relación a algo, una expansión cercana o lejana. Es como el Arquímedes, que puede levantar cualquier cosa si es que tiene un punto de apoyo. Y el punto de apoyo en este caso son las mediciones locales de la supernova tipo 1A. Y este trabajo fue la fundación, fue,
fue base para la cosmología moderna. Mario. Sí, bueno, muchas gracias por recordarnos la contribución del proyecto Tololo, Adam. Tal como dijo, sirvió como la base para descubrir la aceleración del universo con los datos del programa HiSeq. Ahora que estudié de la distancia en mi paper más reciente, los datos de Colón-Tololo, me doy cuenta, dio la misma respuesta básicamente que la constante de Hubble, que las muestras más modernas, por supuesto que los márgenes de errores era mayor porque el número de supernovas aumentó, pero es algo que nos reasegura ver que el Colón-Tololo en combinación con la distancias esféricas suyas es una constante de Hubble de 74. Y también quiero hablar de una contribución importante de Chile a esta distancia de Chile de las mediciones de la constante gente de la Universidad de la Universidad de Concepción, que lo midieron con las técnicas EDE a una precisión de 1%. Muchas gracias. Sí, es verdad. El trabajo que salió de Colón-Tololo, de alguna forma, era suficientemente importante para el tercer nivel de la métrica de distancia. Y eso es lo que ha pasado, que en los últimos 20 años los otros estudios lo alcanzaron. Era tan difícil antes medirlo de 50 a 100 en la constante de Hubble, y ahora más fácil, digo yo, porque hay una mejora en rang 1 y rang 2, nivel 1 y nivel 2, especialmente en lo geométrico, porque estamos viviendo en un tiempo donde podemos geométricamente calibrar distancia de kiloparsecs, no solamente de dos formas, sino siete formas. El grupo Gregor Petritsky lideró la forma en una, de una de las mejores formas de hacerlo, que ha sido un trabajo muy importante. También hay que mencionar el telescopio Hubble, que fue diseñado para medir la constante de Hubble a 10% y declarar la victoria, que es increíble que ese mismo telescopio se puede empujar para llegar a cerca de 1%. Es increíble. Muy bien. Vamos a terminar en ese punto entonces, así que muchas gracias a Adam por contarnos su charla y gracias a todos por unirse el día de hoy y todas sus preguntas. Vamos a mandar una encuesta al final del webinar, así que realmente le agradecemos recibir su retroalimentación, comentarios. La siguiente charla va a ser el 2 de octubre por Joe Silk, que nos va a hablar de la futura de la cosmología, así que les deseo que estén muy bien. Hasta el siguiente webinar. Adiós. Adiós a todos.